En otros temas le informamos que EPSA ha identificado dos zonas en la Ciudad del Alto que sufrirán racionamiento de agua en los próximos días. La Ciudad del Alto, la zona A, entra en el cronograma de racionamiento. Tendrá provisión de agua durante 7 horas, de 5 a 12 del mediodía. La zona A del Alto, el Alto Norte, distrito 5, 6, las partes altas del distrito 7 y 14. Ahí vamos a tener agua de 5 de la mañana a 12, 12 del día. O sea, 7, 8 horas de agua, todos los días. La zona B sufrirá un descenso en la presión de agua que será dotada durante 15 horas diarias. En la zona B tenemos el mismo horario, de 6 de la mañana a 9 de la noche, pero con bajas presiones. ¿Cuál es la zona B? Me dirán. Bueno, es el distrito 1, parte del 3, el distrito 4. El límite es la avenida Juan Pablo II y hacia el sur la avenida Litoral. En esa franja del Alto tenemos agua de día todos los días con baja presión y en la noche no tenemos agua. Otros distritos del Alto que no están contemplados dentro de las zonas A y B no sufrirán racionamiento de agua.